Muy buenos días, chicos, ¿cómo están ustedes? Pulgar arriba en respuesta. Eso es, y ahí con el pulgar arriba yo me doy cuenta de inmediato que todos me están escuchando. Entonces, como todos me están escuchando, vamos avanzando rapidito en esta nueva clase de educación física. Estoy muy contento de verlos nuevamente. Al ver sus caritas, me imagino que ustedes también están contentos de tener una nueva, ¿cierto?, clase de educación física. Por ende, yo les voy a contar qué es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a trabajar las habilidades motrices básicas en base a juegos con hojas de papel. Circuito, pequeño circuito de motricidad con hojas de papel. Para lo cual también al final de los juegos que vamos a realizar, necesitamos utilizar un plumón. ¿Vale? Por eso es que yo ayer cuando les mandé la invitación, les pedí 6 hojas de papel, ya sean hojas blancas u hojas de cuaderno, ¿ya? Y también les pedí un plumón. Eso lo tienen que tener a mano, ¿vale? Para que después no perdamos tiempo buscándolos. Por eso yo les escribo un día antes con los materiales que vamos a utilizar para que el día en que nos conectemos, muy bien Evangelina, para el día en que nos conectemos, ustedes tengan muy cerquita de ustedes, ¿cierto? Valga la redundancia, sus materiales. ¿Vale? Materiales que además siempre lo ideal va a ser que encontremos en la casa. Yo le voy a tratar de pedir cositas que puedan estar a la mano para que no tengan que salir a comprar. ¿Vale? Chicos, vamos a comenzar con pequeña movilidad articular. Así que les voy a pedir que todos se levanten y nos vamos a activar. Dale, vamos. Ahí me observan. Vamos a comenzar con los brazos hacia adelante. Como siempre, comenzamos con los brazos hacia adelante, muchachos. Pues vamos, vamos a ver si me siguen. Los quiero observar. Vamos hacia atrás también. Vamos hacia atrás. Eso es. Hacia atrás ahora. Muy bien, muy bien. Comienzo a soltar en la posición. Reboto. Vamos soltando. Vamos saltando, toco el piso, me levanto. Toco el piso, me levanto. Toco el piso, me levanto. Toco el piso y me levanto, dale. Vamos, la mitad de ustedes. Voy ahí con las piernas. Eso es. Miren, voy a un lado, voy al otro. Voy a un lado, voy al otro. Voy a un lado. Voy al otro, voy a un lado, voy al otro. Ahora, observen acá, vamos a ir a tocar abajo. Toco abajo, toco abajo. Toco abajo, toco abajo. Toco abajo, toco abajo. Y relajo, ahí saltando en la posición. Muy bien. Arriba y abajo los brazos. Arriba y abajo los brazos. Adelante y atrás. Muy bien. Relajo, suelto, suelto. Muy bien. Necesito que todos ahora tomen 2 hojitas de papel. 2 hojitas de papel. 2 hojitas de papel. Eso es. Muy bien. Ya, muy bien, Martina. Eso es, muestren las 2 hojitas. Ya. Y el juego es hacer una puerta de ascensor. ¿Estoy? No estoy. ¿Estoy? No estoy. ¿Estoy? No estoy. Bueno, el juego, ah, entretenido. Bueno, eso era, muchachos. No, broma, broma. Vamos a comenzar. Observen bien lo que voy a hacer. Miren acá. El juego se llama el puente. ¿Cómo se forma el puente? Mediante saltos. ¿Con qué voy formando el puente? Con mis hojas. ¿Puedo pisar fuera de las hojas? No puedo pisar fuera de las hojas. Observe bien. Tengo mi hojita 1, mi hojita 2. Pongo una en el piso y salto sobre ella. No puedo pisar fuera.
pongo la otra, salto sobre ella, voy a buscar la que dejé atrás. No puedo dejar la hoja atrás. Salto, tomo la que dejé 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 atrás. Di 6 saltos, tomo las 2 hojas y me devuelvo al principio para comenzar de nuevo. Seis saltos, la tomo de nuevo y comienzo de nuevo. ¿Cuántas veces lo hago? 4 veces. Paso 1, llego a los 6 pasos. Paso 2, llego a los 6 saltos. Paso 3, 6 saltos. Paso 4 y terminé. ¿Dale? Comiencen a saltar desde ahora ya. ¡Vamos! Eso es, salta, toma la que tiene atrás y va avanzando. Tiene que avanzar 6 saltos hacia adelante con los pies juntos y se devuelve a formar de nuevo el segundo puente, después el tercer puente y después el cuarto puente. Cuando tengan listo el cuarto puente, se vienen a sentar frente a mí. Eso es. Muy, muy bien. Muy bien. Dale, eso es. Si ya lo hizo 4 veces, el puente se devuelve a sentar, viene, se sienta frente a mí, descansamos, respiramos profundo y esperamos atento para la siguiente instrucción. ¿Vamos? Muy bien Mía, muy bien la Martina que ya terminó, muy bien la Montserrat, el Ignacio ahí con su peinado, no se le vaya a desarmar el moño, Ignacio. Muy bien el Bastián que ya terminó, el Joaquín, dale Joaquín, vamos Cristóbal. Dale, Francisco, equipado como si fuésemos a jugar, ¿cierto? Muy bien. Vamos. Colecuá. ¿Terminaste, Joaquín? Muy bien, tome asiento, descanse, respire profundo. Aproveche esta instancia para poder descansar. Vamos, Mía. ¿Cuántas veces le faltan Mía? ¿Cuántos puentes ha hecho? Ya, el Cristóbal Tapia también terminó. ¡Uy, Cristóbal! ¡Tanto salto se me despeinó! ¡Vamos! ¡Muy bien! Dale, eso es. Muy bien, vamos avanzando impecable. ¡Excelente! Ahí nos estamos hidratando ya con el Ignacio. Muy bien, muy bien. Buena Evangelina, muy bien Evangelina. Sáquese el gorro, Cristóbal. Estamos dentro de la sala, no puede usar gorro. Dale, 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 es una broma, es una broma. Sonríe a la cámara, mire, lo estamos grabando. Dale. Eso es. Muy bien, y como la mayoría ya terminó, yo les voy a indicar lo siguiente. El siguiente paso en el juego. Y no se los pedí ayer porque yo sabía que ustedes tienen ahí a la mano 2 juguetitos pequeños. Tienen 3 segundos para ir a buscar 2 juguetes pequeños. ¡Rápido! ¡Vamos! Muy bien, tienen sus dos. Yo tengo mis 2 juguetes pequeños acá. Miren, tengo
un salame de juguete, no me lo puedo comer, no me lo puedo comer. Y tengo un juego didáctico acá, ¿cierto? De mi hija. Se los pedí prestado para jugar con ustedes. ¿Ya? Tengo dos pequeñitos que me caen en la palma de la mano. Miren, palma de la mano, palma de la mano. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con esos dos juguetes? Siguiendo el mismo puente, haciéndolo de la misma forma como lo estábamos haciendo hace un rato, vamos a colocar, miren, un juguete al inicio y un juguete al final. ¿Cuál es el objetivo? Ir pasando por el puente para llevar el primer juguete al lugar del segundo juguete. Lo dejo, tomo el segundo juguete y me lo traigo de vuelta por el puente y lo dejo en lugar del primero. ¿Se dieron cuenta lo que hice, no? Hice esto, miren, tengo un juguete al inicio, tengo un juguete al final. Tengo que llevar este al final y este al principio. ¿Cómo lo hago? A través del puente. Pongo la hoja, salto a pies juntos, tomo el juguete. Salto a pies juntos, lo llevo, lo dejo, lo cambio por el otro, me lo llevo de vuelta, de vuelta, de vuelta y lo dejo al principio. ¿Estamos? ¿Cuántas veces voy a hacer eso? Dos veces. ¿Qué quiero decir? Este me lo llevo para acá. Y este me lo traigo para acá, pero cuando este lo deje acá, me lo llevo de inmediato para el lugar donde lo saqué y con este vuelvo al primer lugar. ¿Se entendió? A ver los pulgares. Lo voy a demostrar. Observen acá. Pongo el primer juguete. Lo dejo ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos de distancia. Dejo el otro, miren. Tic, tic. Lo dejo en el piso. Me voy para acá. Dejo mi primer puente, mi primera hoja del puente y tomo el juguete, miren, lo tengo en la mano. Salto. Juguete lo tengo acá. Pongo la otra hoja. Salto. Juguete lo tengo acá, tomo la otra hoja, salto, el juguete lo llevo en la mano, salto, juguete lo llevo en la mano, tomo el juguete, este lo dejo, me devuelvo sin pisar afuera, lo tengo acá, lo dejo, lo vuelvo a tomar y me lo voy a dejar allá. Y así sucesivamente. Entonces, cuando deje este acá y este me lo lleve de nuevo, termino el juego. ¿Dale? ¿Estamos? ¿Se entendió? Vamos a jugar a seis pasos un juguete del otro. Dejo uno, cuento seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos y dejo el otro. ¿Dale? Vamos. Vamos trabajando, chicos. ¿Cómo se llama el juego? El puente del tercero. Ah, buen nombre le pusimos. Buen nombre le pusimos, el puente del tercero. Ayer lo hicimos con otro curso y le pusimos el puente del cuarto, ¿ya? Pero no le cuenten a nadie que le ocupamos el nombre. Igual es distinto, el puente del tercero. Dale, vamos. Bastián, ¿terminaste? ¿Llevaste para un lado y lo trajiste de vuelta? ¿Y de vuelta? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, hágalo de nuevo, pues si termino tan rápido, hágalo de nuevo, dale. Recuerde que tienen que ser seis pasos de separación entre los juguetes. Lleva uno, el primero, y lo deja en la posición del segundo. El segundo lo toma y lleva a la posición del primero. Ida y vuelta. Hágalo de nuevo, pues Bastián.
Hágalo de nuevo. Bien, Montserrat. Evangelina, ¿terminaste? Muy bien. Muy bien. Bastián, mira, yo parto en un juguete y tengo el otro al frente. Tengo que ir con los papeles, sin pisar fuera, dejar un juguete, tomar el otro y traerlo de vuelta, pasando por el puente en los juguetes. Yo veo que lo está haciendo muy rápido. A ver, muestre la cámara hacia el lugar donde lo está haciendo para poder verlo. Dale. Dale, Ignacio. Muy bien, Ignacio. No veo al Bastián. No sé dónde está haciendo el ejercicio. A ver. Ya. Muy bien. Hágalo de nuevo para observarlo. Bastián, con mucho cuidado tomas la hoja y la dejas con las dos manos en el piso. No la lances porque se te va a ir muy lejos. Entonces la separación para poder ir avanzando, usted la va controlando. No es lanzar el papel a donde caiga. Usted lo va colocando al frente, una distancia que usted pueda ir saltando. Lo coloca al frente, una distancia en la que puede ir saltando porque si pisa afuera no puede avanzar. Tiene que pisar sobre la hoja. ¿Dale? Muy bien, chicos. El Joaquín falta solamente por allá. Acá la mía ya terminó también, parece. Muy bien, mía, venga a sentarse. Bien, muchachos. La Javiera Soto también terminó. Cristóbal Tapia igual. Dale. Basti, es un salto a pies juntos. No es caminar sobre los papeles. Salto a pies juntos y avanzo. Salto a pies juntos y avanzo. ¿Dale? Ya, venga a sentarse, campeón. Observe lo que vamos a hacer a continuación. Ahora voy a necesitar las seis hojitas de papel. ¿Vale? Las seis hojitas de papel. Y cada hoja de papel le voy a poner un número. Las voy a enumerar del 1 al 6. ¿Dale? Entonces a una le voy a colocar el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces las seis hojas va a tener cada una un número, del 1 al 6. Comienza a anotarlo. Tiene un minuto para hacerlo. Desde ahora, ya, muy rapidito. Y mientras ustedes van anotando los números ahí, yo les voy a mostrar el piso lo que vamos a hacer. Miren, muchachos, solamente me van a escuchar a mí mientras van a observar lo que tengo acá en el piso. Miren lo que tengo en el piso. Yo en mi alfombra, ¿cierto? Coloqué los números revueltos del 1 al 6. Miren, aquí coloqué el 5, el 4, el 2, el 1, el 3 y el 6. ¿Se dieron cuenta? No están muy separados, no están fuera de la alfombra. Pueden tomar cualquier espacio que tengan ustedes como referencia y lo ubican en el piso. Miren, vuelvo a mostrar, tengo el 1, perdón, tengo el 5, tengo el 4, tengo el 2, tengo el 1,
Tengo el 3 y tengo el 6. El orden que los coloquen en el piso depende de cada uno de ustedes. Lo pueden colocar de la forma que sea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo voy a partir acá. Miren mis pies. ¿Dónde voy a partir? ¿Ven mis pies? Hola, saluden a mis pies. Saluden a mis pies, pues si no se van a poner tristes. ¿Dale? ¿No están saludando a mis pies? Ahí sí. Ya, muy bien. Entonces, yo voy a buscar el número 1 y voy a saltar al pie justo sobre él. Después voy a buscar el 2, voy a buscar el 3, voy a buscar el 4, voy a buscar el 5 y voy a buscar el 6. Y después, estando en el 6, voy a hacer lo mismo pero al revés. Del 6 voy a saltar al 5, voy a saltar al 4, voy a saltar al 3, voy a saltar al 2, voy a saltar al 1 y voy a poder salir del circuito. Observen acá. ¿Dónde tengo mi 1? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora que estoy en el 6, ¿a dónde tengo que ir? Márquenme con la mano a dónde tengo que ir, que se me olvidó. ¿A dónde tengo que ir ahora si estoy en el 6? Ayúdenme con la mano, por favor. Al 5, gracias, Evangelina. ¿Dónde tengo el 5? Lo tengo acá. ¿A dónde tengo que ir ahora? Al 4. Ahora, al 3. Ahora, al 2. Ahora, al 1. Y puedo salir. ¿Cuánto me demoré? No me demoré nada. ¿Cuánto se van a demorar ustedes? Yo creo que tampoco se van a demorar mucho. ¿Dale? Desde ahora, a jugar. Vamos. Muy bien. Vamos todos jugando del 1 al 6, del 6 al 1. Voy del 1 al 2. Isabela, ¿quién le intervino por ahí? Su mascota. Vamos. Del 1 al 6, del 6 al 1. Saltamos hacia adelante, saltamos hacia los lados, muy bien. Salto frontal y salto lateral. Ahora los más osados por ahí pueden saltar hacia atrás, pero siempre es a pies juntos, siempre es a pies juntos. ¿Dale? Muy bien, y seguimos avanzando. Dale, Francisco, excelente. Dale, Cristóbal. Eso es, tómese su tiempo, Cristóbal, para que no se vaya a caer y no tenga que apoyarse, ¿cierto?, en los muebles de la casa. ¿Terminaste, Martina? Muy bien, Martina. Excelente. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, ya vamos terminando. El que vaya terminando se sienta de frente a mí de nuevo, ¿vale? Excelente. Bien, Cristóbal, Tapi y Schoffenegger, excelente los dos. Medina también, muy bien. Oye, Ignacio, qué bonita su casa ahí atrás suyo, ¿ah? ¿Eh? Atrás suyo, bonita la casa. Dale. Muy bien, chicos. Como lo hicieron súper bien y lo hicieron rapidísimo, ahora les tengo una tarea un poquito más difícil, ¿vale? Ustedes conocen los números pares e impares. Entonces, en el espacio que tenemos ahí abajo, tenemos el 1, el 3 y el 5 como número impar, y tenemos el 2, el 4 y el 6 como número impar. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar primero los números pares y después devolvernos por los números impares. Miren acá. ¿Sí? Parto por los números pares. A ver, en orden, del menor al mayor. Voy al 2. Muy bien. Voy al 2, voy al 4, voy al 6. Y ahora busco los números impares para salir del menor a mayor. Voy al 1, voy al 3 y voy al 5. Y salgo.
¿Se entendió? ¿Entendieron? Empiezo del 2, 4, 6 y salgo con el 1, el 3 y el 5. Desde ahora a jugar. Vamos. Muy bien, chicos. Bien, Cristóbal. Bien, Cristóbal. Muy bien, Mía. Bien, Mía. Si se dan cuenta, también hay un componente de equilibrio, porque una vez que yo salto y debo caer sobre las hojas, no puedo perder la estabilidad. Y ustedes lo han hecho súper bien hasta ahora. Muy, muy bien. Y así vamos trabajando y jugando en relación a las habilidades motrices básicas. También es súper importante que se hidraten, como lo está haciendo el Ignacio, como lo está haciendo el Cristóbal Tapia. Mantengan un punto de hidratación ahí muy cerquita de los juegos y ejercicios que estamos haciendo, ¿dale? Es súper importante eso también. Ahora, muchachos, vamos a ver cómo están en las sumas y restas. Y como todo esto está siendo observado con camaritas amigas, voy a preocuparme muy bien de que nadie se vaya a confundir. ¿Estamos? Por ejemplo, se van a parar frente a los numeritos y yo les voy a decir el resultado, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo, Martina, no se vayan todavía, y como ustedes saben sumar y restar, les voy a decir, 2 más 2, ¿cuánto es? Muéstrenme con la mano, muéstrenme con la mano, ¿cuánto es 2 más 2? 4, muy bien, entonces, ¿a qué número deberían saltar? Al número 4. Entonces, como el resultado de 2 más 2 es 4, ustedes van de inmediato y saltan al 4. Si yo les digo 4 menos 2, ¿cuánto es el resultado? Ustedes ya saben, ¿cierto?, que el resultado de 4 menos 2 es 3, ¿sí o no? No, profe, ¿cómo va a ser 3? Se equivocó, profe, tiene un 2. Es un 2, ¿cierto? Que es la nota que ustedes generalmente se sacan en el colegio, un 2, ¿ya? Muy bien, de eso no se olvidan, ¿cierto? No, eso también es broma. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cierto que no sé ustedes, cómo se van a sacar 2? ¿Dónde, profe? Está equivocado. Oiga, ya. Entonces, el resultado de la suma y resta que yo les dé es el número al cual tiene que saltar. Si se equivoca, paga penitencia. Vamos todos frente a los números, ¿vale? Todos frente a los números. Atentos, porque el número que debe saltar ahora es el resultado de la suma de 2 más 1. ¿Cuánto es 2 más 1? 2 más 1 mía, ¿a qué número salto? ¡Ay! Casi se me olvida. Muy bien. Excelente, Evangelina. Ahí lo marca con la manito, ¿cierto? ¿A cuál número salto? Al 3. ¿Dale? 3 más 2. ¿A qué número tiene que saltar? Rapidito, tiene que hacerlo rápido. 3 más 2. Muy bien. Dale mía, dale mía. 3 más 2. Eso es, 5, muy bien. 5 más 1, fácil, súper fácil. Muy bien. 6 menos 4. 6 menos 4. ¿A cuál salto? Muéstrenme con la manito ahí a cuál saltaron. 6 menos 4. Muy bien. 6 menos 4 es 2. Al 6 le quito 4, me quedan 2. Al 2 le sumo 1 y le resto 1. ¡Oh! 2 más 1 menos 1. ¿Cuánto es? 2 más 1 menos 1,
Se quedan en el mismo lugar, muy bien, muy bien, muy bien. Evangelina está súper atenta ahí. Entonces al 2 le voy a sumar 2, pero rápidamente le voy a restar 1. 2 más 2, 4 y menos 1, 3. Muy bien, oye, vengan a sentarse acá, muchachos, lo están haciendo espectacular. Siéntense acá. Es más, no se sienten, vamos arriba. Dale, ejercicio de flexibilidad. Síganme los buenos. Piernas separadas, voy abajo, cuento con fuerza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy hacia la derecha. 1, 2, ustedes van a su derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy arriba, junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos elongando, mía, vamos. Súbese nomás, dale, súbese. Y 10. Relajo, relajo. Vamos a ver cómo está el equilibrio ahí arriba. Eso es. Si no puede, solito se apoya de algún lugar. Vamos, 10 segundos también. Muy bien, terminamos. Vamos con la otra. Eso. Relajo, relajo, relajo. Voy con los brazos ahora a un lado. Voy con el otro. Suelto, 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 suelto. Extiendo hacia arriba, a un lado, hacia el otro, atrás. Y relajo mi cuellito porque ya estoy listo para terminar. Entonces, muchachos, ¿cómo están? Los felicito. Muy bien trabajado. A la mía se quedó congelada su camarita en un momento, pero me imagino que terminó bien, ¿cierto? ¿Terminó bien? Ya. Ahora nos escucha, nos observa. Excelente. Chicos, los felicito. Con pequeños materiales hoy día hemos llevado a cabo el trabajo de las habilidades motrices básicas. Hoy día trabajamos salto, ¿cierto? Saltabilidad, patrón motor o habilidad motriz de locomoción, ejecución motriz que nos permite avanzar dentro de un espacio. Hoy día lo hicieron súper bien y de manera intrínseca, ¿cierto? Vimos trabajado el equilibrio, coordinación y además ensayamos y repasamos matemáticas hoy día. Así que imagínense todo lo que hicimos en 45 minutos de clase. Los felicito. Un abrazo a cada uno, cuídense y recuerden vernos, no faltar la próxima clase para así entretenernos de nuevo en educación física. Cuídense mucho, que estén muy bien, pueden salir a recreo ahora. A ver, nos quedan 4 minutos de clase. Vamos a hacer un desafío. Desafío, atentos, atentos, es un desafío. Prepárense porque el desafío se llama La mesa pide. Y la mesa pide ahora una fruta, cualquier fruta, desde ahora ya, vayan corriendo a buscarla. Muy bien, Evangelina, llegó con una manzana, el Bastián llegó con, ¿qué es Bastián? Una naranja. El Cristóbal es una naranja también, ¿cierto? Ahí el Cristóbal Medina llegó con una manzana, naranja de la Martina. Oh, 3 plátanos, llegó el Francisco. La Montserrat, una manzana. El Ignacio, ¿qué trajo ahí Ignacio? Una manzanita. Una piña, el Joaquín. Muy bien. Chicos, los felicito. Cumplieron todos con la mesa pide. Ahora la mesa pide que se la coman. Dale, terminando la clase ahora, nos desconectamos y se come la fruta. Dale, un abrazo gigante, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Manden foto. O graben cuando se están comiendo la fruta. Los felicito. Joaquín se come toda la piña. Nos vemos. Cuídense, que estén muy bien. Adiós.